Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acudir a esta segunda sesión de este ciclo de derechos humanos. Bueno, yo soy Javier García y soy el director del Observatorio de Derechos Humanos y que junto con Amnistía Internacional, la Cátedra de Cine y la Oficina de Cooperación, pues nos lanzamos hace 3 años a este ciclo de cine y derechos humanos con el objetivo de presentar pues, determinadas realidades que nos permitieran pues, conocer qué se estaba haciendo o conocer determinados contextos en los cuales los derechos humanos de una forma cinematográfica o de forma de documentales pues, podían ilustrarnos situaciones diversas que probablemente nos queden en muchas ocasiones muy lejanas. Esta noche corresponde ver una película que se llama Sangre. Y creo que decir muchas cosas en relación a esta película, no creo que merezca demasiado la pena, por la sencilla razón de que yo creo que nos van a poder mucho las emociones. Creo que hay que verla con la emoción y creo que hay que verla con los sentimientos, pero me permitís también que aproveche la ocasión de teneros delante para que una vez superados los sentimientos, las emociones, podamos ir más allá y ver algunas cuestiones que aparecen en este documental. Este documental fundamentalmente habla del derecho a la salud y el derecho a la salud de los niños. Naciones Unidas en su Observación General número 14, y permitidme que me ponga un poco así, más que nada para que luego esto nos pueda ayudar a ver otro tipo de realidades probablemente más cercanas, pues define el derecho a la salud a partir de 4 ideas, que es la disponibilidad, por un lado, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. 4 elementos con los cuales juzgar el derecho a la salud en todo el mundo. Disponibilidad, es decir, de que haya medios, centros, dispensarios lo suficientemente cercanos y lo suficientemente dotados. Que sea accesible, es decir, que no exista ninguna discriminación por razones, como vamos a ver en la película, ni por razones de origen, ni por razones de raza, ni por razones económicas, ni por ningún otro tipo. Que sea aceptable, es decir, que ese derecho a la salud se ajuste a nuestras creencias, se ajuste a lo que nosotros somos como sujetos individuales. Es decir, que no basta con que haya unos medicamentos, sino que la medicina o la salud que se nos dé sea una salud que se adapte a quienes vamos a ser los destinatarios. Y de calidad, es decir, que sean unos medios que nos permitan pues, cubrir aquellas necesidades de salud que cada uno tenemos. Evidentemente, el número de médicos, la distancia a los distintos centros sanitarios es lo que puede medir de una forma directa y concreta el acceso a la salud. Estos parámetros nos sirven para medir la salud y analizar la salud que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, cuando disminuyen determinados servicios, cuando disminuye el número de médicos en relación a los pacientes, cuando disminuyen los medicamentos, cuando los medicamentos se encarecen, cuando los sujetos son discriminados por razones económicas al acceso a determinados elementos, pues evidentemente el derecho a la salud se resiente. El derecho a la salud, por lo tanto, no son las normas, sino que son también todos aquellos elementos que la desarrollan. Insisto que todo esto que acabo de decir probablemente pues, os suene y lo veáis en la película, pero el documental os va a llegar más allá de lo que estas palabras o estos elementos estructurales o indicadores podemos ver, por la sencilla razón de que el inicio de la película es demoledor y a partir de ahí lo que observaremos será una lucha, observaremos esperanza y observaremos a unos niños que se ríen cuando obtienen ese ansiado derecho a la salud y que en la película vamos a ver que evidentemente no disfrutan. Pero quedan dos cosas o una cosa por decir. La India, bueno, evidentemente la India tiene un serio problema con las cuestiones del VIH, con la cuestión del SIDA. Todavía es una plaga, todavía es un tabú. Y por lo tanto los medios y los mecanismos para abordar el VIH y el SIDA evidentemente son complicados. Como siempre, las barreras no solamente son de carácter económico y de carácter de estructuras, sino evidentemente, y como veremos, también son mentales. Os iba a decir que disfrutéis con la película,
probablemente no sea como para disfrutar del todo, pero sí es una buena película para emocionarse y para observar que en muchos sitios todavía el derecho a la salud pues es una especie de algo por conseguir y que necesariamente hay que contribuir a que se consiga. Pues por mi parte nada más y...